Seguimos en Calles en Directo, segundo bloque de nuestro programa. Más cámaras de seguridad para este bloque y más hechos que nos van a llamar la atención, sin duda. Nos vamos a ir a una cámara que funciona en pleno microcentro de la ciudad de San Luis, ahí en la avenida Ilia, en donde muchos bares nocturnos cierran sus puertas a últimas horas. Por supuesto, los fines de semana es el paso incesante de personas que va a disfrutar de la noche a esos lugares. Pero, ¿qué ocurre cuando salen las personas de los bares? Los operadores están muy atentos a todo lo que sucede en ese lugar y, por supuesto, con la seguridad de la policía por esa zona y también en cada uno de los locales nocturnos, la seguridad privada, que tienen que estar atentos a la importante cantidad de gente que se maneja por esa parte. Vamos a ver un hecho que llamó la atención a un operador y que tomó como un joven corre por la avenida Ilia, perseguido por otras personas y de casualidad zafa de una verdadera golpiza porque se cubrió en uno de estos lugares de noche. Vamos a observar qué es lo que pasa y de qué manera funcionan nuestras cámaras. De esta manera comenzamos a llegar al final de nuestro programa. Nos quedan dos cámaras todavía por compartir, pero nos vamos a ir despidiendo y los vamos a dejar con estos dos hechos. En primer lugar, nos vamos a encontrar con una cámara que también está ubicada en la ruta 147 y calle Riobamba. En algún tiempo esta cámara, cuando no había semáforo, era un clásico para observar distintos tipos de accidentes. Hoy con los semáforos las cosas están mucho más regulares, pero claro, algunos hechos todavía siguen sucediendo. Vamos a ver cómo una moto cruza por la ruta 147 por calle Riobamba y en una de las colectoras que tiene la ruta va a aparecer un auto y la pareja en moto va a chocar. Luego va a venir la ambulancia, va a intervenir la policía y los van a ayudar. Por último, vamos a encontrarnos con un hecho que se dio en plena Plaza Pringles de San Luis, ahí en la esquina de la Catedral, uno de los puntos de referencia que tiene la ciudad y en donde, por supuesto, también funciona una cámara. Vamos a ver un hecho que tiene distintas partes, pero antes me voy a despedir de la gente que ha hecho posible este programa. Gracias a Darío Figueroa en la edición, a Celeste Garnica en las cámaras, a todo el equipo de producción, a la gente del Ministerio de Seguridad y el Faro de la Sabiduría, en donde funciona el centro de monitoreo de nuestra ciudad, por brindarnos este material para poder compartirlo con ustedes. Mi nombre es Pablo Juárez y ahora sí, los voy a dejar con estas dos cámaras. La última, les decía, distintas partes. Vamos a ver cómo un joven discute con una mujer que está en un auto. Luego va a realizar distintas maniobras ahí en la esquina de Plaza Pringles. La mujer, al parecer, lo va a intentar atropellar. Pero claro, nos vamos a dar cuenta que ella está bajo los efectos del alcohol. Va a ser detenida, va a haber un control de alcoholemia y por mucho tiempo el auto va a estar en este lugar porque la mujer no se quería bajar. Hechos que ocurren a través de las cámaras de seguridad, hechos que pasan en nuestra ciudad y que sirvan, como siempre lo decimos, para tener en cuenta este tipo de hechos. Principalmente los accidentes, porque a veces, estando atentos y viendo lo que ocurre, podemos evitarlos. Nos vamos a encontrar dentro de 7 días. Que pasen una buena jornada, nos encontraremos pronto.